Donde hay emoción, donde hay fútbol, ahí estamos Paco González y yo para contárselo. No se puede decir mejor. Manolo Lama, adelante. El equipo contrario le regala la pelota. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Ferrari busca la portería. Prieto. Los rivales recuperan el balón y falta. El partido empieza bronco. Mikel. ¡Qué forma! ¿Para dónde el portero? Veamos qué va a hacer ahora con ese córner. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Saque de banda. La Roca. K. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Saborío. El portero de... Hermano, como las azafatas del 1-2-3, ¿era o no era? ¡Uy, uy, uy! Este fuera de juego va a levantar muchísima polémica, Manolo. Se quedaba solo delante del portero y en una ocasión clarísima de gol. ¡K! Desde ahí podría incluso tirar. Va con efecto. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Será saque de banda. Se lleva el balón el equipo rival. Mira, el míster pide más esfuerzo y presión sobre el rival porque fuera de casa. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Chuta puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Eso es un gol de Toma Pan y Moja. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. La Roca. Toca con Di Natale. Saborío. La pelota cambia de equipo. Cambia el juego hacia la otra banda. Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. No ha estado atento en el marcaje.
El balón se pierde por el lateral. Di Natale. Buena colocación y anticipación del jugador. Ferrari. Maki. Atención, que el libre directo es muy peligroso. El colegiado está por uvas y la barrera se aprovecha. Quiere batir al portero. Sale a por la pelota. Envía el balón un compañero que se encuentra en la banda. La Roca. El colegiado invalida la acción. Ha sido fuera de juego. El centrocampista corta el ataque del rival. Está en disposición de disparo. Señala el punto de penalti. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. ¡Gol, gol, 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 gol! No ha dudado y ha convertido la pena máxima. Han aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. Ha salido de esta con buena nota. No todos los penaltis acaban en gol. No sé lo que va a pitar ahí. Mírenlo ustedes si quieren. Uno a uno para cada equipo. Ahí está, ha chutado. Prieto. Le ha concedido espacio. Qué bien ha puesto la pelota al primer palo. El arquero no ha podido atraparla. De volea. Y el portero la para. Veamos qué va a hacer ahora con ese córner. ¡Qué bonita filigrana! El árbitro señala al final.
Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte. William. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Moreno. Prieto. El árbitro señala saque de banda. Mikel. Pierde el balón a manos de su rival. Eso será saque de esquina. Esto puede acabar en gol. El balón se aleja de la zona de peligro. ¡Prieto! Rebasa la línea. Sacarán de córner. Mikel. Qué justa la posición antirreglamentaria, hermano. Bueno, en la repetición se ve más claro, pero yo en directo no las tenía todas conmigo, Manuel. Providencial anticipación del defensor. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Seguro que eso no es lo que quería hacer, pero lo ha enviado directamente fuera. Di Natale. Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso. Langa. Gol, 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 gol. Se han adelantado en el marcador. Un remate de libro, Paco, de libro. Realmente ha sido una maravilla, Manolo. El portero ha intentado llegar, pero era casi imposible. El chaval controla muy bien el juego aéreo. Pero no le da vergüenza a la defensa. Prieto. El árbitro indica saque de puerta.
¡Qué bien el arquero! Ha salido por el balón y ha desbaratado la ocasión del rival. No ha dudado ni un instante y ha salvado a su equipo en una situación muy peligrosa, Manolo. Muy, muy bien. Mikel. Pase con mucho criterio y ahora busca la portería. El portero detiene el disparo. Ferrari. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Quiere batir al portero. El balón se va por la línea de fondo, por tanto, córner. Aprovecha el espacio para crear peligro. Prieto. Gol, 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 gol. Con este gol se vuelven a meter en el partido. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Han devuelto el empate al marcador. Cito que el pez chico no se rinde. Aún tienen algo que decir en este partido. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Prieto. La jugada lleva peligro. La defensa lo mejor que podía hacer era callarse. ¡Mikel! El córner casi casi es medio gol. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. ¡Qué oportuno! El balón se pierde por el lateral. Se lo piensa y tira. Este córner podría ser una de sus últimas oportunidades de ponerse por delante en el marcador. Aquí vemos los córners que ha sacado uno y otro equipo. Ya solo quedan 4 minutos para que termine el encuentro. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Gran envío que puede. Gol, 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 gol. Qué momento para marcar, madre de mi vida. Esto sin duda sentencia el partido. Vaya momento, Paco, para marcar. Este gol les va a dar el partido. No puede haber mejor momento. William. Otro pase que no llega a su destino. Muchos le daban por muerto antes de empezar el partido, pero un libre directo cuando no queda demasiado partido. Balón para el portero. Acaba de pitar el árbitro el final del partido. Ya lo saben, resultado de 3-2. Bueno, yo lo veo negro para este equipo. Mikel. ¡Qué forma de pegar el balón! Paradón del portero.